Vamos a lo que viene, Invencible Kaku 94.5. En este momento, señores, una super comunicadora aquí en la cabina. Actriz, ¿verdad que sí? Hey, una estrella. Bellísima, una estrella. Aquí está Yelisa Lora. Activista. Activista urbana. Pilar de la comunicación urbana. A que muchos le debemos mucho. También. Muchos de nosotros. Saben que los amo. Presidenta vitalicia. Una dama prestigiosa que queremos mucho. No ha apoyado mucho. Sí, mucho. No has aconsejado mucho. Ha peleado mucho por nosotros. En un momento, Sandy, en el que el género vivía con esa incertidumbre de que si no aceptan o no aceptan. Y Yelisa se empantalonó. Y ella blanquita, sí, que la aceptan. Yo lo divisa a ella, ¿sabes? Puesta ficha, yo lo divisa. Ay, sí. Yo lo divisa. Ya lo sabe. Se empantalonó. Dijo, no, los muchachos merecen una oportunidad. En esos medios tradicionales que no aceptaban. Ajá. Un aplauso para Yelisa. ¡Qué lindo! Saben que los amo y sigo defendiendo mi generación urbana. Dale un cheque otro de mis días. Los quiero, gracias hermano, gracias por sus palabras a todos. Te queremos mucho. Los tres saben del cariño que les tengo, genuino, honesto, como siempre. Parte de la familia. Tú hace falta. Ay, sí. Dios, eso me dijo el doctor los tres. Me puso a llorar el doctor. Yo con dos tragos me puso a llorar. ¿Dónde tú estás metida? Me puso a llorar. ¿Dónde tú estás metida? Me quité, men, pero ahora como que este hombre, mira, me puso, mira, me dijo, Yeli. Se fue en una, mira, y yo así. Pero aquí está los foques raros, Yeli. Es verdad. Yo le di un sermón a ella. Dime. Fíjate. Tú te imaginas, ey, nos vemos lindos nosotros cuatro aquí. Ay, qué bella. Se ve linda esta foto, ¿eh? Y yo. Él te ha dicho a ti lo mismo que yo te dije, ¿tú te acuerdas? Hermana, mamá, ¿por qué te quitaste? Mira, tú sabes que la palestra a veces, la forma de uno hacer dinero es tan compleja que yo tomé la decisión de priorizar y como madre soltera hay muchas cosas que no pueden esperar de que el cheque salió de la publicitaria, de que el los 90 no vendió. Entonces también urbanamente, los muchachos saben, todos los que iniciaron, ya la nueva generación, los que han salido de 5 años hacia acá, ya lo que me ven es como un cariño, como un respeto, como una admiración, pero nunca pedir un favor, ¿eh? O sea, yo nunca le pedí una fiesta a nadie. A nadie, nunca. Tú estás loco. Y que mándame un video para una prima mía y que lo haga contigo. Mira, nada de eso. Cumpleaños. Nunca. Entonces, la vida nocturna no me iba a permitir, quizás, que era lo que yo manejaba, o sea, perdón, de la hora, con Ramón Pastrano en Digital 15, con Qué Noche. Me ya encantaba ese programa. Sí, o sea, se veía mucho en Nueva York también, esa comunidad de Nueva York, esa comunidad dominicana. Entonces fue como tanto enfrentamiento, tanto luchar, doy un brinquito como para entender la idiosincrasia del dominicano, la política como ciencia. En el 2008 me sumo al proyecto presidencial de mi presi querido Danilo Medina. Entonces empiezo a entender más cosas y sigo entendiendo todo esto, tigre, haciéndomelo, y yo, pero qué fue lo que yo le hice a fulano, pero qué es lo que yo le... Entonces fue tanto atacar que empecé a trabajar detrás, o sea, trabajo en producciones, trabajo para empresas, doy talleres a gerentes, o sea, estoy compartiendo mis conocimientos y como profesional como debe de ser, hombre. Entiendo que hay tantas mujeres maravillosas, espectaculares, lindas, comunicando. Hay unas que otras que dice, concha, ¿de quién le puso un micrófono a esa fatal en la boca? Que no se queda tan mal. Pero hasta por ellas mismas, yo dije, caramba, ¿tú te imaginas que cuenten con una Yeli que se siente con ella y le diga, mira, esto, lo otro? O sea, me vi como que por ahí. Uh-huh. Sin embargo, lo de MasterChef Celebrity me sorprendió tanto. O sea, uno, de verdad, el que me conoce sabe que sentirme celebridad y que figura, eso como que no corre por mis venas. Y cuando tú no te la crees, la movie, la grandeza, es como hasta negativo. Es una cosa increíble. Tú eres tan hermosa, y si la gente supiera qué tan humilde eres. Tan linda. Entonces como que me sorprendió a MasterChef Celebrity, pero ya yo como que ya no soy celebrity. Yo creo que se ha dimensionado mucho eso de que tú no estás vigente en el exacto, medio. Exacto, está pegado. Celebrity, esto es tú mantener tu esencia. Exacto. Mantener la integridad, el profesionalismo, como tú lo has hecho hasta ahora. Amén, hermano. Eso amén. De que tú estés en el momento, eso no te hace celebrity. No. Sí, y fuera de eso, mira qué ha pasado con Yelisa. Se quita. Pero cada vez que Yelisa aparece,
ella ve la respuesta del público. Ay, con sí, ella. Tú siempre, lo sabes. No, y viene con algo nuevo siempre. Sabes, siempre. Ay, siempre. Había una película. ¿Qué pasó? Sí, Calle Sin Salida. Calle Sin Salida es mi bebé. Es un proyecto con connotación urbana, por supuesto, que queremos rodar en el barrio San Carlos, el barrio que me vio nacer. El doctor es parte importante del proyecto. Solamente nos faltan 60 millones. Más nada. Más, solamente. Pero nada. Pero nada. Ah, pero eso está. Ah, coño, pero yo pensaba. Hablamos más tarde de eso. ¿Tú has presentado algún ese proyecto algún? País entero. Ya ese proyecto nadie le falta por el presupuesto. La DG Cine se lo sabe. Y me Marichal, cada vez que me ven la DG Cine, me dice todavía, yo no, estamos aquí. ¿Cuál es la respuesta que te dan de eso? Que no, que le tienen ese dinero gordo a fulano, tú sabes. Que se, no, yo, tú sabes que nada, la llena. ¿Cómo la vaina de una película? Yo tengo la DG Cine. Escúchame. ¿Cómo se produce una película en el país? ¿Cuáles son los pasos? Lo primero es tener el guión. Guión. A través del guión tú puedes desglosar un presupuesto, cuánto se va en esa película a nivel económico, cuáles son los personajes y las personas, tanto en el crew de producción, el equipo técnico, sí, como los actores, que esas agendas coincidan. Es una de las cosas más complejas cuando tú quieres hacer un proyecto bien trabajado. Entonces, luego de tener el presupuesto, si quieres optar por la ley, tienes que certificarte ante la DG Cine, tener tu certificado, que tienen que emitirte un CPND, que es lo que dice, sí, ese proyecto vale tanto millones de pesos, te puede ir a una empresa. Ellos te cotizan tu proyecto. Ellos te aprueban. Yo digo, vale tanto. Y ellos son que dicen, sí, vale tanto. O no, Yelis, esa película no vale 60 millones. Ellos aprobaron en lo que así es, mi presupuesto está aprobado. Las cotizaciones, tiene que enviar cotizaciones de todo, desde el AIB hasta de luces, que tú le vas a pagar a cada actor. Todo, el maquillaje. Entonces, cuando ya llegó ese proceso, doy la vuelta al país y me doy cuenta de un poquito de cómo funciona la ley de cine. Hay también mucho truquito en todos los financieros de la República Dominicana, hay su truco, aquí hay un tro de bache que uh-huh. Tú lo que tienes que es brincarle, porque que no, yo siento que eso en 10 años me va a dar un problema y yo no quiero esa mancha en mi expediente. A mí me gusta hablar duro y con propiedad. Entonces el dinero también hay que ver de dónde uno lo toma, y por eso quizás las negociaciones no han llegado a un propósito. Yo he tenido productores que me dicen, yo te pongo el dinero, y agarran la cotización y me le suben el 70% y que si yo qué. Oye, negativo, o es limpia que la voy a hacer. Y yo sé qué va a suceder en su momento. Un proyecto hermoso que habla de la necesidad que tiene el barrio de salir de ahí, de tirar para adelante, muestra lo que realmente somos en esas comunidades, en esos sectores populares de República Dominicana. Después de la conversación que tuvimos, ¿no has sentido que realmente tienes que volver a los medios? Yo que siento quieres, que sí, que hermano. Yo siento que hay tanto que compartir, hay tanto hace que falta decir. En la televisión y la radio. Yo siento que sí, esa es una de las preguntas. O sea, después de esos ojos son tuyos, porque tú estás soltera, ¿y cuándo tú vas a la televisión? Yo tengo 7 años fuera de la televisión. 7 años. Y no parece. Eso no. Me dicen, como que no, no te sentimos fuera. No parece. Y no te sentimos fuera. Y con las redes también soy un poco calmada, sí. No vivo subiendo como que todo, como que duro a veces 3 o 4 días sin subir, si no tengo lo importante que comunicar. Con mi hijo también soy un poquito reservada. Y eres muy comedida con lo que subes también. Sí, es como eso, a veces no tiras un amplimazo porque uno siente y padece, y más cuando me tocan las fibras sensibles de mi generación, de mi género. Yo espero, Marisela, vaya ahí, nadie lo está opinando. Muévase, princesa, que usted no sabe lo que guaya la yuca. Sí, yo me quillo. Entonces estás aquí. Sí, gracias por la oportunidad. Así que si necesitan un talento femenino que complemente esa hermosura, yo feliz, mi amor, tú lo sabes. Podemos fluir, nos llevamos bien, sin fingir, sin necesidad. Yo creo que con la familia de la industria ¿cómo también. ¿Cómo estás en el amor? ¡En el amor! Ay, Dios, yo tengo 5 años soltera por decisión, señores. Yo creo que lo del matrimonio y esas relaciones así convencionales no son lo mío. ¿Qué? ¿Y qué pasó, doctor? Yo creo que no son lo mío. Bueno, espérate, no se besa y hace cosas, pero eso soltera, ¿tú entiendes? Eso no se besa, no, una relación. Hay un beseo, Pero uno hace su coro. No, espérate, así no, ya hemos avanzado esa etapa. Ya uno hace ¿cómo, años. ¿Cómo hace un coro? Explícanos eso. Un coro, salir. A ver, ¿qué pasa, amores? O sea, ¿cómo tú con nosotras vamos a forzar? Yo creo que lo he dicho. O sea, ¿cómo una mujer sabe si ese es el hombre? No tienen que salir. Conocerse, no que claro, conocerse. Entonces te van llevando un conteo. No. Y tú, mi amor, pero yo no he dormido ni con ese hombre. Y hacer el amor también. No, mi amor, eso no va. No. Eso ya tiene que haber un compromiso. Yo soy de las mujeres. El placer sexual para mí viene como, no sé, de una conexión mental. Después que he madurado, claro, antes de cierta edad uno
eso, mucho tollo, y digo, ay, no, por ahí no es. Entonces, como cuando se enamora, como con la inteligencia también. Así es, somos sapios sexuales. Vaina mente. Sapios sexuales. Química, vaina química. Así es, eso es real, ¿eh? Eso es real. Sandy se enamora de la inteligencia. Sandy se enamora de la otra mente. A seguir. Pero yo sé que ya al tener también un niño adolescente, o sea, intenté, yo propuse matrimonio en Megacentro, señores, con bailarines. Para señores, Santiago tuvo la exclusiva ahí, estaba en Megacentro. ¿Qué pasó, man? Si tú supieras que el único hombre que yo conocí así de que de la iglesia, padrastro para mi hijo, todo perfecto. ¿Qué te convenció? Que ya nos conocimos un retiro espiritual, una vaina, yo el Dios me lo puso en mi camino. Tuvo mucha dificultad con el medio, con mis amistades. Yo soy ñoña con mis amigos también. Yo soy ñoña con mis amigos, no se me metan con mi medio. Si usted no lo entiende, no opine. Si una pareja tuya no le gustan tus amigos. Un ejemplo, yo sé que tú eres muy amiga de Honey. Ay, sí, mi hermana. Que la adoramos. Mi ñoña Molly. Tienes tu pareja y tu pareja te dice, esa Honey. ¿Cómo me pasó? Me pasó, no con Honey, pero en una pareja, pero hace muchos años, más de 10 años. Me habló, bueno, de una joven que ya no está en los medios de comunicación. Parece que él tenía razón y vio algo. Me dijo, no te juntes con esa muchacha va a terminar mal. Y yo, no, que ella es buena, ella es de corazón. Tú sabes que uno también por eso. Sí, yo la defiendo, sí. Y realmente puse en riesgo en un momento. Yo he puesto en riesgo mis relaciones de pareja por mis amistades. Para mí, los amigos son esos hermanos, esa familia que uno elige. Y en mi caso particular, he contado mucho más con el apoyo de mis amistades que de parejas en momentos como que realmente cruciales. Es verdad, Sandy. Hay amistades que resuelven más que la pareja. Eso es así. Atención al programa. Atención sin filtro. A mí me pasa. Para desarrollar. Tema para desarrollar. Oye, que no, a mí me pasa. Cojan contenido. Sí. Yo sé que sí. Eso es cierto, así es. Vamos a hacer. Dale. Pum. Okay. Imaginemos a los Focus Radio y que soltamos todos, abrimos gas, vamos a hacer de todo, vamos a hablar de todo. Nadie lo aguanta en este país. No, política, el diablo, nadie. Mira, ayer más matamos con el programa ayer. Sí. No nos para nadie aquí. Mira. A mí me pasa contenido y creatividad. Diversificado el contenido. A mí me pasa eso, Santiago. Lo de las amistades. Los amigos. Yo duro por estar odiando. Sí, claro. Pero sale malo. No preocupes que paso ahí. Yo tengo mis dos mejores amigas que yo no ando en eso. O sea, ese otra también, el tener mejores amigos del sexo opuesto es un mito para algunas personas. Sí, que no. Yelisa tiene como 7 mejores amigos. Eso es real, eso es real. O sea, de verdad que no hay ningún interés, ni sexual, ni nada, ni esperanza. Tú sabes que Yelisa es una de esas mujeres que en el movimiento urbano, los hombres como que no le tenían como esa rabia. No, es como un panita. Sí, un socio, como un panita. Un pan, déjame aclarar. Un panita. Ellos la ven y se enamoran, pero cuando ven lo chula que es, entonces la tratan como una hermana. Sí. La quieren morder primero. ¿Cómo se da ese swing? ¿Qué actitud debe tener una mujer para que suceda eso con los hombres? Si tú supieras que en mi caso particular, la mujer fresca, lamentablemente, es algo como que le corre en la sangre. O sea, por ejemplo, tú nunca me ves a mí en la pierna de un amigo sentado. O sea, eso como que no, eso no me está, cruza. O sea, tú me amigo. Cruza. Otro detalle importante. Yo no le apoyo vagabundería a mis amigos. Si usted me presentó a su señora, su pareja, una, tú sabes, me presenta una, no me presente más nada, que yo soy una tipa libre, honesta, transparente, yo no sé, habla mentira, y si me preguntan, yo voy a decir lo que es. O sea, el llevarse bien con las parejas de mis amigos, para mí es vital que tú me presentes a tu pareja, que ella entienda cuando tú estás conmigo, en qué estamos, que le coge el teléfono, cuando tú estás conmigo, tú no puedes decir que estás conmigo, que yo voy por otro lado, yo no apoyo ninguna de esas vagamonderías. O sea, yo soy pro mujer en ese aspecto. En ese aspecto, no, yo no apoyo la vagamondería. No, no, no. Lo saben uno cuánto llega. Una amiguita, todos al principio, una amiguita y yo, no me pidas amiguitas. No me pidas amiguitas. ¿Y cómo tú te hacías con los amigos de nosotros? Espérate, si eran cosas que se daban ahí, ¿tú entiendes? ¡Maldita! Y ya está ahí, la química se dio. Chulo, voy a aprender a entrevistar. ¿Tú no me has piolado entonces? Nunca en la vida. Nunca en la vida. Yo lo que sí he sabido guardar con mucha discreción todas las decisiones que toman en ese sentido las parejas. O sea que si una amiga tuya, una gente que tú conozcas, te dice, me gusta el doctor, tú no te atreves a decírmelo. No, pero tú no eres amiga mía. No. Por una abusadora. No, es que tú estás. Ella no te la presenta si conoce a tu mujer. Claro, tu padre, yo conozco. Ven acá, usted está enamorado, doctor. ¿De quién? Vale. Yo vi una foto. Me engañan. Es mentira.
se murió. Tú ves que nosotros cada doctor, vez que se murió. Hey, tú sabes que el doctor Priva dije, el doctor Priva en Pulco. El doctor Priva en Pulco. Y le he conocido 20 novias. 20. Mira, yo no le he conocido tantas. Santiago. Yo por lo rival cuando lo he chulado. Yo he conocido como 20 mujeres. Mira, mira, y yo la quiero mucho, pero te miento tu madre aquí mismo en el aire. Doctor, cuidado con esa santa. Yo te he conocido mil de mujeres. No, seguimos con Yelisa. Yelisa, dime. ¿Cómo te sientes? Yo no te he conocido tantas mujeres. Pero baja, es un hombre bien. La foto que más me gusta de su Instagram. Me quiere hacer daño. Fue en febrero 14. Me quiere hacer daño este. La foto que más like tiene en tu vida. Me quieres hacer daño. Me quieres hacer daño. 200 mil likes. Yo ese día pensaba que era el Instagram de Drake. Digo, no, es del doctor. Ay, Dios mío. El doctor es fiel, el doctor es fiel. Claro, sí. Yo no he dicho que él, estando con pareja, tiene más mujeres. Él cambia mucho. Él se jalta rápido. No lo ayuden tanto. Conociendo, hay que conocer a la persona. Después que tú duras un mesecito o dos, tú dices, no me puedo meter ahí, da para atrás. Hay que esperar obligado un mes o dos meses para tú conocer a la persona. No, ya con la experiencia que uno tiene en la vida con los varones, yo en una semana te digo, si tú llegas conmigo, te sientes. Entonces, un hombre que está en ti, que te invita a salir, él te gusta, tú le gusta. ¿Cuántas cenas y cuántas comidas son para el hombre? Eso pasó. Eso es, si hay química ahí mismo. Ella te dijo que ella se fija en el cerebro. Uno conecta. Cuando tú conectas con alguien, tú conectas. Hay cosas que a veces tú no la puedes explicar. Entonces, son las emociones que uno identifica. Pues entonces hay un mito. Claro. Hay mujeres que creen que si salen con un hombre la primera o la segunda vez, y esa segunda vez hubo química y la entrega, dice que ella es mala por eso. No. ¿Quién ha dicho eso? Pero eso es del 81. Eso lo quitaron en el 81. Eso lo quitaron en el 81. Reza, lo quitaron en la dos polo, lo quitaron todo eso. Jelly, con tu experiencia, mi reina, en tu momento más de niña, que saliste con parejas del género urbano, ahora mismo si conocieras a alguien del cantante urbano, ¿saldrías? ¿Le dieras una oportunidad? No, porque es que no tuvo nada que ver con lo que se dedicaba, o sea, con... Okay. De hecho, han sido las parejas como que más sonoras y recordadas, pero era por lo increíble. Esta blanquita, con este tigre, clasismo. Y esa vaina me daba un pique. Pero, o sea, realmente, si tú hablas con una persona, o sea, por tú ver a alguien que tú asumes, porque en nuestro medio, lamentablemente, la percepción es mucho más fuerte que la realidad. O sea, para yo enseñarle a la gente, yo vengo de barrio, yo no nací en Naco, en Piantino, lo he repetido mil veces por 17 años, eso no significa que yo no ame de donde vengo. O sea, yo amo mis orígenes. Si yo hubiese tenido la oportunidad de volver a nacer en barrio, de volver a coger carro público, de volver a coger mi pelo en la calle, eso para mí, eso te ofrece tantas oportunidades. Te lo digo porque ya que uno conoce a personas de otras clases sociales, son como vidas a veces como tan, para mí, vacías, aburridas, superficiales. Sí, superfluas. Entonces entiendo que en su momento las verdaderas parejas, los hombres con quien de verdad yo he estado, o sea, nadie se lo imaginaría. De hecho, la gente cree que a mí solo me gustan los hombres de tez oscura. Eso no es mi culpa, que eso sea lo que más se me acerque, pues yo tampoco ando en búsqueda. Es que es el perfil de nosotros. Yo no ando en búsqueda. Sí, yo recibo, ¿verdad? Yo recibo todo el que me pretende, pago el menú, y por lo regular hay quizás 10 molletos, un blanquito, ¿tú entiendes? Un menor, un señor, un don de 180 años. Un viejo y un gordo. Yo atraigo, yo no le puedo explicar todo. Mujeres ni les digo. A mí me enamoran más mujeres que hombres. Es por tu estilo. Mi carácter. El corte de pelo, tú sabes, todavía te sermondiste. Te ha presentado la oportunidad de que tú saliendo con una persona, el tipo ha quedado en olla. Ay, sí. ¿Qué hay que hacer? Yo le eché un boche a uno, pero porque lo quería. ¿Por qué? Porque esa no es la forma. Si tú estás complicado, no le des para allá. Mira, estoy complicado, tengo problemas. Pero el hombre que pretende a raíz de vender sueños, eso no está. Eso pero no si está. Tú tienes que meter mano, tú brega. No, mira, yo pago el teléfono. Lo mío, tú estás loco, lo mío. Ah, un hombre, no. Pero ven acá, no, yo no quiero lo tuyo, pero ¿cómo tú te vas a quitar lo de Alan? Te estás volviendo loco. Mira, el teléfono hay que pagarlo. Pero ¿cómo así? El carro, 18.500. Te estás volviendo loco. La casa se me complicó. Ayúdame ahí, pero mi hijo, o sea, ese es el patrimonio de Alan Corporan Lora. ¿Cómo yo voy a estar que por un chulo de aunque tuvieras 5 años con él y te va, a él le va mal unos meses? Ah, no, tú estás hablando de una relación ya estable. No, claro, mi amor, para
mí, yo lo he dicho muchas veces, una relación es un equipo. Es un equipo de trabajo y las finanzas son parte de los dos. O sea, si hoy tú estás complicado, mañana yo es una pareja. Mm-hmm. Pero tú sabes que los muchachos, ahora mismo, más los jovencitos, sí, tú sabes, mucho dance, mucho entrenador, como que ven a uno y dicen, ay, la tipa se faja, coroné, linda y tiene lo suyo. Yo no, more, yo tengo lo mío y lo de Ana, lo tuyo, mira, ve. Mira, Yelisa, vamos a entrar un poquito. Ay, sí, los hombres de mi vida. Vamos a entrar un poquito al género urbano. Ay, dale. ¡Ey, Trucho, Kiko! Se coló Kiko, Trucho, te amo, Crazy. Se pegó Kiko. Se metió, lo quiero. Se pegó Kiko. Era justo, porque ese tipo es bueno. Sí, sí. Es bueno. Mira, Yelisa, tu panorama del género urbano, tu punto de vista, cómo tú ves todo esto, qué están haciendo bien, qué no han hecho bien, quién te ha llamado mucho la atención, cuéntame. Ay, Dios mío, mira, el género se ha diversificado bastante. Yo creo que sin darnos cuenta, poquito a poco, como que hemos ido perdiendo el verdadero rumbo. O sea, hablándote ya de lo que representa la cultura hip hop, sí, claro, los elementos, claro, original, lo que realmente es el rap, cuando tú profundices sobre las diversificaciones del trap, de dónde viene el dembow, hasta dónde va. O sea, es como aburrido, tuve tanta cosa parecidas. Una cosa es que tengamos un público que sabemos que reacciona a tal o cual cosa, y otra cosa es que venga un reguero de fotocopia. Ay. A mí se me ha hecho muy monótono de 5 años hacia acá. De hecho, la velocidad con la que hay también que estar generando contenido, son ya, o sea, toda la semana salen 5 artistas urbanos. Toda la semana salen 5 nuevos. O sea, y 60 canciones. Entonces, eso hace que se pierda realmente la esencia. Cónchale, la esencia. Como tú no me dejas bien aprenderme una. Yo dejé de caerle atrás. Salió esta. Yo me siento, por ejemplo, los otros días. Yo, Chado, estábamos con Viquera. Yo sé, vamos. Dígame, ¿cuáles son los 5 de esta semana? ¿Qué es esto? Dale, ¿cuál fue la que tiró? Dale, esto. O sea, así es que yo me pongo al día. O sea, en una noche veo los 5 que han salido, porque cada vez que me aprendo una canción que me gusta, ya, y salió otra, y salió otra, y salió otra. Y no se han preparado como seres humanos y como personas. Atención, generación urbana de la República Dominicana. Yo tuve la oportunidad de conversar en una oportunidad con Daddy Yankee, el papá de mi hijo, Rafito Corporán, fue uno de los primeros empresarios artísticos que trajo, que hizo el concierto para la época de la gasolina, aquel concierto con Tego Calderón, que Freddy Verasgoico le prohibió la entrada al país por esa maravillosa hoja verde en el escenario. Sí. Y entonces tuve la oportunidad de conocer a Yankee en los camerinos de Sábado de Corporán, y escuché, le pregunté sobre su persona, sus valores. Daddy Yankee siempre se ha visto como un hombre como con ciertos valores. Familiar. Y desde que pegó, creo que su esposa y él me confirmaron en ese momento que de las primeras inversiones, de la primera cantidad de dinero grande que se invirtió, fue en psicólogos, psiquiatras, para sacar al maleante que quizás por conductas aprendidas por el entorno inmediato, o sea, independientemente de todo, o sea, Daddy Yankee viene de verdad, nunca lo ha negado. Entonces, el ver que desde ahí es que viene como esa verdadera transformación, el usted aprender quizás a transmitir una idea, a manejar un poquito, no con uno se quille y uno explote, pero no puede ser siempre, pierde hasta interés. El que tú seas una ametralladora constante, a veces hasta pierde interés. Inclusive tú ves un Daddy Yankee tan, tan familiar, que todo lo de él es el bote, con Pina, con Minerva, la esposa, o sea, yo es siempre lo mismo, tranquilo. Porque se enfocó en otra área, o sea, en construir una base sólida, con intenciones de ser permanentes y propias. La inversión te puede llegar de cualquier momento, tú te puedes pegar haciendo tal o cual cosa, pero después que usted la pegó, hay miles de fórmulas inteligentes para usted seguir en la palestra, para usted seguir trabajando y conectar cada cierto tiempo con las masas. No hay que estar con la masa 24/7, hay que tratar de que ellos también suban. Yo me prometí a mí hace algunos años no aportar un granito más, una palabra más, hacia la ignorancia de mi generación y de mi país. O sea, yo no quiero que la gente se quede bruta, yo no quiero que la gente se quede ahí. Entonces, cuando tú que lo mismo, es como que, cónchale, tienen una oportunidad y un poder tan grande que puede ser impactante, y en su momento ustedes saben quiénes lo van haciendo, pero tú te imaginas que pueda ser general, que lo hagan todos, sería mágico. Con exquisita entrevista, señor. Algo importante, viene con su obra. La obra, sí. La obra.
Los hombres de mi vida, por cierto. Los hombres de mi vida es un recuento. Lo estrené en Nueva York en el 2017, algo sumamente personal, donde hago un recorrido. Cocina taller. Así es, cocina taller. Sí. Me encantó la experiencia. Nunca había presentado nada en Nueva York. Y le dimos ahora mismo un toquecito ya más teatral. Ramón Santana en la dirección. Isen Ravelo me hizo un trabajo de dramaturgia, donde hago un recuento de todas mis experiencias vividas, desde la pérdida de la virginidad, desde la ignorancia, de todos tus hombres, no sabe, de todos mis hombres, desde mi papá, desde mi padre, que fue el primer hombre en mi vida, mi primer esposo, mi primer novio, hasta el hombre que yo tengo que entregarle a la sociedad, que es mi hijo. O sea, es un paseo interesante. ¿Cuándo el estreno? Tenemos los 4 jueves de septiembre en MAPS de Acrópolis, que está estrenando su escenario cultural y teatral. Sí, hay parqueo, hay de todo. Exactamente. 8 de la noche. 8 de la noche, iniciamos este jueves 5, no cover, solo llegue, yes, que tique, donde la entrada, señores, llegue a pasarla bien. Y más con toda esta discoteca cerrada. Bueno, un, sí. Un entretenimiento sano. Sí. Sami, bien, hermano, vamos a Venezuela, sabes, el domingo. Espérate, ya yo tengo la vaina ballena. ¿Cuál? El día, todo jueves 5. Qué cuidado. Usted está loco por darle una tipa, ¿verdad? Cuidado. Piña. Y la tipa, coño, este tipo lo que quiere, dame. Llévala para allá. Llévala para allá. Y te la va a comer después. Ay, la sí. va a comer. Yo creo que porque sí. Es una vaina larga. Yo creo que vas sí. Vamos a ver una obra. Y a la mujer que tú le hables de ella una obra, este tipo inteligente. Tipo con cultura general. Sí. Vamos para allá. Y entonces ella Elix es chula. Ella va por todas las mesas y saluda. Y la tipa va a creer que ella es amiga tuya. Ahí también. Es interactivo. Si te quiere comer eso, dale para allá. Ahora, excelente recomendación. De ahí para allá después le abro un cubetazo. Sí, Yelisa, si tú ves a Sandy allá con una muchacha que no sea su edad, no es hija de él. Sí. A él le gustan así. Porque él se ve como de 15 años desde que yo lo conozco. ¿Qué es lo que le pasa? Sandy es como la oyente. Un aplauso para Yelisa Lora. Los amo, mis amores. Gracias.